Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landírez y los acompañaré hoy a conocer un poco más sobre los diferentes eventos que se suscitan dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y las actividades que también se realizan a lo largo de la ciudad de parte de la Universidad Católica. Hoy vamos a tener tres invitados que van a hablar de tres diferentes maestrías que se van a impartir dentro de la universidad. Y para dar inicio a este programa nos encontramos con el doctor Osvaldo Bolaños. Él nos va a hablar sobre el Diplomado de Enfermería del Paciente Crítico Adulto. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a iniciar el Diplomado de Enfermería Crítica. Esto con... Nos dimos cuenta de la necesidad que estaba existiendo en nuestro país sobre la formación y la falta de especialidades en el área de enfermería. Es así que decidimos abrir este diplomado de enfermería crítica con una buena base científica y un buen programa académico en donde vamos a tener aproximadamente 12 módulos. 10 de esos módulos van a ser desde características principales y generales del paciente crítico, pero luego al pasar los módulos van a ver ya parte específica, manejo de enfermedades respiratorias, manejo de enfermedades cardiovasculares, manejo del paciente neurocrítico, atención del gran quemado, reanimación cardiocirculatoria, enfoque en el paciente con trauma, soporte nutricional y van a haber dos módulos prácticos en el que va a haber monitorización hemodinámica y va a haber un módulo de rotación en diferentes hospitales. Este diplomado va a iniciar en el mes de agosto. Las clases van a ser online de día miércoles y jueves a las 7, a las 9 y media. Y la parte práctica, bueno, la vamos a coordinar en los diferentes hospitales que hemos asignado para este diplomado. Así que, bueno, los invito a participar a este diplomado que seguro va a ser de gran ayuda para su formación de aquí en adelante. Perfecto, doctor. Usted nos acaba de hacer un resumen de todo lo que va a tratar el diplomado. Ahora quisiera preguntarle ciertas cositas puntuales para despejar las dudas de las personas que nos están viendo en estos momentos. Al momento de hablar de enfermería del paciente crítico adulto, ¿de qué trata este tema de crítico? ¿A qué se refiere con crítico? Bueno, es en las instancias más graves que se encuentra el paciente por una enfermedad dada. Generalmente la atención no es habitual a la que nosotros conocemos en el hospital. El área crítica demanda muchas necesidades a la cabecera del paciente y conocer mucho el entorno en el que el paciente se encuentra, ya que se encuentra en el borde de la muerte, ¿no? Entonces, la atención y el conocimiento es muy importante y muy valioso, tanto no solo la parte médica, sino muy importante la parte de la enfermería. Perfecto, doctor. Este tipo de diplomados se realizan dentro de la Universidad Católica porque hay previamente un estudio, por así decirlo, de campo, ya que la demanda de enfermeros en este tipo de temas no es muy extensa, tal vez es un sector bastante reducido. ¿Es esto cierto? ¿No lo es, doctor? ¿Cuál es su percepción? O sea, en el Ecuador aproximadamente nosotros no tenemos una especialidad de enfermería crítica. Y generalmente estos temas de enfermería crítica, nuestros enfermeros se tienen que preparar a diplomados a distancia en otras universidades. Obviamente, antes de hacer este diplomado con el Departamento de Educación Continua, nosotros hicimos un estudio de campo previo a esto. Desde el año pasado estamos con la idea y, bueno, obviamente nosotros hemos tomado lo mejor también de las ideas a nivel internacional y una base en cuanto a la experiencia que son los docentes a lo que vamos a tener en el diplomado para poder brindar ese conocimiento que, bueno, lamentablemente no estábamos teniendo en nuestro país. ¿Y este estudio que ustedes hicieron, qué resultados les arrojó? Bueno, que la mayor parte de los enfermeros que se encuentran en la terapia intensiva no son enfermeros que se han preparado en el área crítica, son enfermeros que han rotado y le ha tocado aprender adaptándose a las necesidades sin ningún conocimiento propio de esa especialidad. Perfecto, doctor. Y esta forma empírica, por así decirlo, de parte de estos enfermeros que tal vez no se han especializado dentro del tema crítico, pero que igual asisten, ¿esto afecta hasta qué punto al paciente que se encuentra en este estado de salud? O sea, ¿afecta en qué sentido? En que, bueno, realmente tratar con pacientes
sin un conocimiento no podemos entender lo que está pasando al paciente. Entonces, ¿qué nos pasa los especialistas o los médicos especialistas? Es que no podemos contar con un equipo suficiente de salud y de especialidad con el apoyo de la enfermera. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Que los enfermeros que lamentablemente les ha tocado prepararse de esa manera terminan siendo enfermeros operarios, operativos y sin un conocimiento de causa de lo que está sucediendo. Doctor, recuérdeme por favor, ¿cuándo va a dar inicio a este diplomado? El diplomado va a iniciar en agosto y las clases van a ser miércoles y jueves online, y bueno, y la parte práctica la vamos a tener en los hospitales que hemos asignado para este diplomado. Doctor, ¿cuáles son los requisitos para poder inscribirme a este diplomado? ¿Debo de tener algún título universitario, tal vez ya una especialidad? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, para este diplomado solo está dirigido para el personal de enfermería, o sea, es decir, que tiene que ser licenciado en enfermería, porque obviamente vamos a tocar temas de alta especialidad. Entonces la persona que se va tiene que tener una carrera de tercer nivel, y en este caso es para licenciados solamente de enfermería. Perfecto, me acerco aquí a la Universidad Católica. ¿A qué edificio dentro del campus debo asistir? Claro, nosotros al edificio de educación continua, al área de educación continua, pero también pueden seguirnos en información. Nosotros en Instagram, en educación continua de la Universidad Católica, tenemos también el link asignado y los números de teléfono para contactos también. Perfecto, doctor. ¿Usted va a ser parte del staff que va a dar clases dentro de este diplomado? Claro, bueno, yo soy parte del equipo que creó el diplomado y que diseñamos el programa. Y bueno, voy a ser docente en algunos módulos y bueno, parte docente también en la parte práctica, conjunto compañeras enfermeras especialistas que también vamos a tener. Este diplomado no solo consta de médicos y enfermeras que tienen especialidad en enfermería crítica. Doctor, para ya ir culminando la entrevista, ¿cuál es la duración de este diplomado? Bueno, dura tres meses en donde nosotros no solamente vamos a dar las clases, sino que vamos a dar seguimiento por una plataforma donde vamos a interactuar no solo con las clases teóricas, sino con casos clínicos, tratando de hacerlo más parecido en las clases teóricas a la atención al paciente que estamos brindando. Y luego, con ese conocimiento previo, ir a la práctica, a ir a hacer los talleres que nosotros tenemos preparados y finalmente rotar con pacientes reales para poder actuar, ¿no? Donde trataremos de que con las enfermeras que están asignadas, que son las especialistas, el profesional pueda desempeñarse con todo lo aprendido. Doctor, ya para culminar la entrevista, por favor, una invitación a todos los licenciados en enfermería que están interesados en este diplomado para que puedan asistir al mismo. Bueno, los invito al diplomado de enfermería crítica para que bueno, puedan ampliar el conocimiento. Recuerden que el conocimiento, si uno no lo tiene, no puede brindar una atención de calidad hacia sus pacientes. Entonces los invito a ser parte de esta familia y bueno, y compartir con nosotros este gran momento del Diplomado de Enfermería Crítica que empezará en agosto. Muchísimas gracias. Él ha sido el doctor Osvaldo Bolaños hablando del Diplomado de Enfermería del Paciente Crítico Adulto. Con esto de aquí, chicos, y a nuestros televidentes también que nos están sintonizando, vamos a irnos a nuestro primer corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria.
Regresamos más en Agenda Universitaria. Nos encontramos en el segundo bloque y, como les comenté en el primer bloque, vamos a seguir hablando con más invitados sobre los diferentes diplomados que oferta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A continuación nos encontramos con el ingeniero Osvaldo Moreno y con él vamos a hablar del diplomado de Marketing Político para Campañas Locales. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gran saludo a toda la comunidad universitaria y no soy ingeniero, pero gracias. Listo. Vamos a hablar un poquito acerca del marketing político para las campañas locales, este diplomado que se va a dar dentro del campus universitario. Bueno, es un programa de educación continua que está realizado o diseñado por expertos profesionales que se dedican única y exclusivamente a esta actividad en Latinoamérica y en el Ecuador, y que está basado en experiencias locales, okay, en campañas de orden municipal, provincial, tomando en cuenta la coyuntura que tenemos con las elecciones. Va a tener un contenido de estrategia, va a tener un contenido de comunicación, va a tener un contenido de manejo de territorio, un contenido de manejo de campañas digitales y un contenido de diagnósticos de estudios de opinión pública, es decir, cómo se interpreta una encuesta, cómo se realizan, cómo se las analiza. Y todo esto en función de tener claridad para poder llevar una estrategia electoral con éxito. Perfecto. Magíster, háblenos un poquito, resúmenos un poquito el tema de cómo podemos sacar datos que nos vayan a ayudar en este tema de las campañas políticas de una encuesta, tal vez de un estudio social. Claro, dentro de los procesos electorales o de las campañas, los estudios de opinión vienen a ser como herramientas de diagnóstico para un médico. Los grupos focales, los estudios cuantitativos, las encuestas, terminan siendo lo que para un médico, para nosotros, para poder determinar qué está sucediendo en una plaza electoral, cuáles son las demandas ciudadanas, cuál es el posicionamiento que tiene un candidato determinado, un gobierno, básicamente para poder medir el humor social y lo que está en una plaza electoral discutiéndose, aspirándose, en función de lo que la gente piensa, dice o quiere. En función a esa investigación o a esa información, sobre todo, es que se estructura, digamos, un proceso electoral o una estrategia electoral dentro de una campaña para poder asesorar un candidato o una candidata. Magíster, los tiempos han cambiado y ahora con el tema de las redes sociales, la recolección de información y de datos se hace relativamente más sencilla que se lo hacía hace 20 años atrás por medio de encuestas o de opinión pública. ¿Este tema de las redes sociales también va a ser parte del diplomado? A ver, yo soy de la tesis de que las redes sociales generan más divorcios que votos. ¿Qué? Ahora, una cosa es las redes sociales y otra cosa es la comunicación política digital, que son dos cosas totalmente distintas. Las redes sociales son parte de la comunicación política digital. Entonces, el problema es querer hacer la campaña accesoria a las redes cuando es al revés. Las redes deben ser funcionales a la campaña electoral. Y en ese escenario hay un especialista que se dedica a la rama, que es el licenciado Ronald Antón, que es una persona que tiene mucha experiencia en materia del uso de la campaña política digital en varios países de América Latina y en nuestro país. Como estratega electoral, que es el módulo que voy a dictar yo, en 20 años a lo largo y ancho del continente, creo que la pandemia desmitificó muchos mitos, digamos, sobre todo el tema digital. Durante la pandemia pudimos comprobar cómo la ausencia de conectividad de equipos se dio fundamentalmente en los estudiantes de las escuelas públicas. Eso desnudó mucho. Hay un estudio muy importante que habla que el 50% de los estudiantes de las escuelas públicas no pudo estudiar en las ciudades y en las áreas rurales eso se disparaba al 80%. Entonces hay que tomar en cuenta que el tema digital, la comunicación digital, es fundamental, pero siempre que sea funcional a la campaña y como una de las patas más de la mesa. Perfecto. Magíster, ya para ir culminando un poco la entrevista, este tema, por ejemplo, de las elecciones pasadas, de la presidencia, empleó muchísimo el tema de las redes sociales, hablando del tema del TikTok y este tipo de y estas otras redes sociales que también influyen muchísimo en cuanto a cierto sector de votantes. En este caso, me atrevería a decir que las personas que consumían este tipo de propuestas por TikTok eran personas jóvenes. Esto también llega a las personas mayores que tal vez no consumen mucho redes sociales, pero de vez en cuando sí están empapados de esto. Apostar todo a las redes sociales es un suicidio y del mismo modo prescindir totalmente de ellas. Hay una
una interpretación sobre el tema del voto joven, ¿no? Ahora la obsesión son los famosos millennials, centennials, pandemials. Para mí es simple. Los electores, sean hombres jóvenes, adultos mayores o personas adultas, son víctimas, digamos, de cualquier tipo de circunstancia que viva la sociedad. Es decir, usted le roba a una persona, un jubilado, su pensión jubilar, probablemente no compre sus remedios. Usted le roba a una persona como yo su sueldo, probablemente no pueda comer. Usted le roba a un millennial su celular, probablemente caiga en depresión. Pero al final no es el celular, no es el sueldo y no son los remedios, sino la inseguridad. Es cómo tú abordas los problemas de la sociedad en función de cada segmento. Pero igual el millennial, el joven, el adulto mayor, terminan siendo afectados por los mismos problemas. Entonces, es un tema bastante amplio que en este diplomado vamos a poderlo analizar y estudiar para efectos de darle el mejor uso en una contienda electoral. Perfecto. Magíster, ya para finalizar la entrevista, ¿cuándo empieza el diplomado y qué duración tiene? Bueno, el diplomado tiene una duración aproximada de 3 meses, arranca en el mes de julio y toda la información se encuentra en el Departamento de Educación Continua, en todas nuestras redes sociales está estipulado, detallado, y es uno de los programas que ya esta sería su tercera edición. Las dos anteriores se fueron llevadas por éxito por la arquitecta Eloisa Velázquez, quien encabeza el departamento. Y cada diplomado va un poco, digamos, el segundo se basó solamente en el tema de la pandemia. Hemos tenido ya alumnos que han tenido éxitos en procesos electorales, candidatos que han tomado este curso. Y en esta tercera edición ya hay esta experiencia ya post-pandemia y creo que es súper interesante para todos los que estén vinculados o interesados al mundo de la comunicación política. Magíster, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Con esto de aquí vamos a irnos a nuestro último corte del programa, pero ya volvemos con más de Agenda Universitaria. No se vayan. Muchas gracias. Nos encontramos en el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. Para culminar este programa del día de hoy, vamos a conversar con el licenciado Billy Soto sobre el diplomado visualmente educativo. Licenciado, buenas tardes, bienvenido y coméntanos un poquito más acerca de este diplomado. Muchas gracias. La pandemia nos enseñó a todos que en el ámbito académico que debemos tener distintas competencias para poder comunicar bien nuestros contenidos dentro del aula, en el contexto de la virtualidad. Pasamos de un curso a un espacio pequeño, medio improvisado a ratos, en donde teníamos que usar ahora nuestros medios, nuestros recursos, para intentar hacer que lo que antes era en una pizarra, ese ejercicio de tener este contacto presencial con un estudiante, ahora se hacía a través de una pantalla. Esto enseñó al docente que debe tener distintos recursos pedagógicos, elevar su nivel en cuanto a la interacción de recursos pedagógicos para que la comunicación y el mensaje llegue con muchísima claridad. ¿Qué sucede? Ahí entra el plano, entran los criterios del diseño que permiten que la información que antes tú la apuntabas en una pizarra o hacías un comentario en clase, ahora debe elevarse al grado de comunicación visual efectiva. Este curso, por eso se llama Visualmente Académico, pretende, uno de los objetivos es enseñar bases del diseño de la comunicación visual efectiva, entiéndase color, composición, jerarquía, usos correctos de letra, que se conoce como tipografía, para que los contenidos que se generan para el estudiante pues sean más dinámicos, fluidos
y lleguen más rápidamente, en este caso, al estudiante, ¿no? Y que este ejercicio de aprendizaje se dé efectivamente. Perfecto. Licenciado, previo a este diplomado, yo supongo que ustedes realizaron una investigación, como usted lo dijo, por medio de la pandemia. Uh-huh. ¿Qué tipo de resultados le arrojaron esta investigación para que ustedes digan y concluyan, bueno, hay que hacer un diplomado porque estas son las debilidades que hemos notado? El área del diseño gráfico y la comunicación visual se encarga de detectar esos espacios en donde debe ser implementado el diseño gráfico, ¿no? El detalle es que pretender proponer un taller o un curso estrictamente de diseño, pues se aleja del público objetivo. Lo que nosotros identificamos es que las herramientas del docente de escuela, de colegio y de universidad, han cambiado y se deben involucrar e ir de la mano con un buen diseño. Son los criterios que mencioné hace un momento. Entonces, lo que hicimos fue transformar el curso para que comprendan que con una plataforma, en este caso PowerPoint, tú puedes desarrollar distintas presentaciones de distintos temas para llegar a tu público objetivo. Y decirle al estudiante, mira, esto puede funcionar de esta manera. Y las transiciones que nosotros vamos a aprender en el curso, de una presentación a otra, de un video a otro, de un audio y la interacción con el estudiante, pues surjan y determinen, mejor dicho, y terminen en una comprensión efectiva. Y ahí es donde el diseño funciona. Eso es lo que nosotros detectamos. Y bueno, la academia siempre está un paso adelante y visibilizó eso y dijo, esto requerimos proponer. Y ha funcionado. Perfecto. Licenciado, ¿cuándo empieza este curso? ¿Cuánto dura? Por favor. El curso está programado para empezar, tengo mis apuntes aquí. Está programado para empezar el 12 de julio y los horarios son sábados y domingos de 9 a 12 de la mañana. Dura 2 meses, encabezados por María Eloisa Velázquez, quien ha propuesto, junto con la carrera de diseño gráfico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, diversos cursos, y uno de esos es este, que esperamos pues, que vengan todos a participar de este curso. La docencia, en la carrera de diseño siempre está involucrado en distintos ámbitos de la docencia, y qué chévere para nosotros aportar desde el plano del diseño, y si puedo aprovechar el espacio, nuestra profesión en la pandemia pues, tuvo una ebullición pues, única, en donde tanto las empresas como la academia se dieron cuenta que comunicar bien visualmente es parte de uno de los pilares fundamentales de todo lugar, de toda empresa y todo negocio. Y es donde aparecemos nosotros, para resolver esos, como decimos en nuestro contexto del diseño gráfico, esos problemas visuales que solo nosotros podemos atender. Y que bueno, ahora la academia pues ofrece este curso que considero que va a estar muy bueno y va a dar muchas herramientas positivas para que el aprendizaje llegue, en este caso, al estudiante. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Agenda Universitaria, por darnos a conocer este diplomado llamado Visualmente Educativo. Ya conocimos también cuáles son los puntos que se van a tocar aquí y pues simplemente invitar a toda la comunidad que esté interesada a asistir a este diplomado. Licenciado, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Luis Landírez y nos vemos en un próximo programa de Agenda Universitaria. Hasta pronto.